Bienvenidos a Incondicionales, otro programa más con ustedes. Hoy tenemos cosas súper especiales. Estuvimos con Mariela Holguín, una proteccionista que le da mucha vergüenza hablarnos, pero nos contó todo. Sí, están ahí. Celos, son celos. En cualquier celos momento cortamos la nota porque no sabemos si se van a agarrar. Básicamente. Bueno, pero me encanta. Contanos cuál es tu labor, qué haces y qué aportás a la comunidad. Bueno, yo soy proteccionista, rescatista de animales. Independiente, yo no estoy en ninguna asociación ni nada. Yo, proteccionista porque protejo muchos animales que están a mi cargo. Sí. De distintos barrios, de distintos sectores. Son animales que hemos sacado de maltrato y de tenencia irresponsable. Perfecto. De gente que tiene animales y no los cuida o los golpea o cosas así. Bien. Y animales abandonados, muy mal. Uh-huh. ¿Cuántos casos te llegan semanalmente? Y me llegan como 10, me saben llegar, pero yo lamentablemente elijo los que están con muchos problemas o los que están casos graves, porque no damos abasto a las proteccionistas. Somos muchas de Mendoza, pero no damos abasto. Uh-huh. Los refugios lamentablemente los tenemos colapsados y son para casos graves. Bien. Yo, por ejemplo, en mí, donde estoy yo, sí, en mi casa, yo tengo animales con muchas discapacidades, que uh-huh, la gente a lo mejor no sabe. Hay animales autistas, inválidos, ciegos, retraso mental, por los problemas que causa el moquillo, que dan problemas neurológicos, que eso deja muchas discapacidades en los animales. Uh-huh. Algunos pueden quedar inválidos o cuadripléjicos. ¿Cuántos animalitos tenés actualmente en tu casa? En mi casa son los casos más graves, que son los que tienen discapacidad, que no se pueden ir a la adopción, lamentablemente. Uh-huh. Son los que hay. Pero yo estoy a cargo de muchos otros animales de otros barrios. Uh-huh. Hay chicas también que son anónimas, que prefieren estar anónimas, uh-huh, que ellas colaboran en cuidarlos, hermoso, que son tránsitos de corazón, y juntar plata para la comida, para la atención. La gente en el norte, lo que está al lado, por ejemplo, si ven un animal que necesita ayuda o que lo están maltratando, que por favor pidan ayuda. Ahora, gracias a Dios, por Facebook nos manejamos nosotros, vemos los casos graves y somos muchas, gracias a Dios se están acoplando mucha gente a esto. Antes los animales eran ignorados, por más que alguien los pegara, pasaban de largo y no se metían. Ahora yo veo que la gente está abriendo un poco más el corazón, sí, y se está involucrando. Sí. Y está que empecemos bueno a tomar partido de las cosas, que no hagamos como que no está sucediendo. No está sucediendo, porque uh-huh, ellos lamentablemente no pueden decir, mira, me duele, uh-huh, necesito comer, necesito un poco de agua. Ellos no tienen la culpa. Exacto. Y como sociedad habla mucho el hecho de que ignoremos esto. Sí. Dios algunas veces no está entre cuatro paredes, sino hay que mirar al costado y ver la necesidad de un ser humano como un niño, un abuelito, un perrito, un gatito que necesitan, que te piden, por favor, ayúdame, salvame. Tal cual. A veces no estamos tan solo como creemos. Sí, eso me da cuenta que mucha gente ahora, porque lamentablemente nosotros no contamos con un respaldo, por ejemplo, del gobierno que nos apoya para salvar estas vidas. Uh-huh. Nosotros lo hacemos todo con colaboración de gente con corazones grandes que colaboran en nuestras cuentas veterinarias, que nos, los veterinarios también, esos de gran corazón que nos abren cuenta para que las podamos cancelar, ni que sea con la colaboración de la gente. Nuevamente nuestro momento preferido de Incondicionales, los 5 minutos de gloria de Juan José Figueroa, nuestro vet que está en Neoso del Hiper Libertad y que no solo puede venir a comprar cosas súper interesantes, sino que tenés una duda y tenés un vet acá. ¿Qué más querés? Exacto. Practicamos nuestro saludo de siempre con Juanjo. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿vos? Muy bien. Hermosamente. Vamos a empezar ahora con el tema perros. ¿Por qué llora mi perro cuando me voy? Me dice Lidia acá. Ahí es un tema también de comportamiento que tienen los perritos, que es la ansiedad por separación. Que bueno, ellos son muy dependientes nuestros. Sí. Y cuando nosotros nos vamos y además los hemos criado muy apegados, eso hace que nos vayamos y ellos crean que no volvemos más. Y eso le crea una gran ansiedad y te hace destrozos, lloran. Entonces, ladran. Y eso sí se puede tratar, se puede tratar, ya sea desde el punto de vista con un etólogo o con algunas otras herramientas como son la alimentación, bien, donde ya vienen alimentos preparados para eso. Buenísimo.
Y u otras también ferormonas, como se utilizan en los felinos, también en los perros se puede utilizar esas ferormonas, las mismas. Me encanta, me encanta. Y contale a la gente qué es un etólogo, porque por ahí no... Bien, un etólogo es un profesional médico veterinario que se dedica al comportamiento de las mascotas. Perfecto. Sería algo así como un psiquiatra. Un psiquiatra más de mascotas. Más o menos, porque puede indicar y recetar medicamentos psicofármacos. O sea, vos no vas quizás al psicólogo, pero lo mandás al perro. También hay psicólogos. Para perros, me encanta. Bueno, después la otra pregunta son, que en relación a esta anterior, alimentos medicados, porque algo mencionaste. Bien, con respecto a eso, es una herramienta extraordinaria lo de los alimentos medicados, porque para aquellas mascotas que les es complicado darles pastillitas, hay muchos alimentos que hoy ya viene incluida la medicación o algo, digamos, algunos compuestos que relacionan y tratan la patología con la misma alimentación, y eso está buenísimo. Está buenísimo, te facilita. Te facilita, exactamente. Muchísimo. A mí yo no le puedo dar al Chester nada. Que ¿cuántas veces le diste una pastillita y te la escupió? Sí. Y vos decís, no, mi mascota es re... le doy con queso, le doy con pollo y lo escupe. No, en el alimento directamente le das todo. Me encanta. Acá tenemos en Neoso alimentos... Y de varias patologías, las articulares principalmente para los viejitos o no. Bien. También tenemos, por ejemplo, para los gatitos que se tapan. Tenemos todo lo que es, ahora han salido alimentos nuevos, por ejemplo los que son epilépticos tienen alimentos para ellos exclusivamente. Pero hay una gran gama, buenísimo, mucha variedad. Ayudando siempre con el asesoramiento veterinario, eso importante. Importante, me encanta. Ahora, también otra cosa que me gusta y que la gente está preguntando mucho, ¿le lavo los dientes a mi perro o es como muy exagerado? Mira, a mí me gusta como práctica de prevención, porque no es lo mismo aquellas mascotas que desde chiquita se acostumbró a lavarse los dientes, cómo llegan a una edad promedio, por ejemplo un caniche, que es la raza que más problema de boca suele tener a temprana edad, vos prolongás la edad, o sea, ese problema dental lo va a tener a futuro. Claro. Entonces sí es importante hacer esa frecuencia. Uh-huh. No hace falta que sea como nosotros, después de comer 3-4 veces en el día, no. Con que vos se lo hagas una práctica de 3 veces a la semana y después lo premies para que se condicione a favor, positivo, sí, y te vea con el cepillito y se ponga contento. No, que se me y no dispare. Claro. Eso también otro desafío. Lo mismo que además de los cepillar los dientes, vienen líquidos para colocar en el agua de bebida que tenemos en la farmacia. Ah, y se limpian con la bebida. Pastas de dientes o fluidos que se colocan en la boca y después se pasan para los dientes. Algo que me gusta de Juan es que me resuelve las cosas. Yo que necesito que me las resuelvan, él me las resuelve, me gusta. Bueno, y lo último. ¿Qué tema? Yo por ahí, esto es real, el Chester como un alimento súper económico. Pero no porque no le quiera comprar uno más caro, sino porque le gustó ese y me costó mucho cambiarlo a otro más caro. ¿Está bueno? ¿Es preferible que paguemos un poquito más? Mira, es muy buena pregunta porque hoy hay mucha variedad y por ahí podés caer en lugares donde no te asesoran correctamente, sino que te quieren dar lo que ellos quieren vender. Ajá. Y eso no está bueno porque se necesita saber la mascota. Claro. Sí es importante, sí, la calidad alimentaria, lo vas a ver en el futuro y promedio de vida que se prolonga. Claro. Cosa que con los alimentos económicos no, y te voy a decir una causa principal de eso. Decime. Del exceso de grasa que tienen los alimentos económicos para poder ser palatables y que se lo pueda comer la mascota, sí, eso va impacta directamente en el hígado. Claro. Y vos no te vas a dar cuenta, cuando se enferme la mascota... Más caro encima, vas a pagar más. Le va a salir muy, muy caro a la mascota principalmente, porque es una afección frecuente y grave. No, claro. ¿Está? Y puede, entre esas, la pancreatitis aguda. Puede derivar en algo que no queremos. Exacto, algo muy grave. Tuvimos los 5 minutos con mi amigo Juan José Figueroa y nos despedimos con este super saludo. Ahora sí estamos con videos virales, pero le voy a agradecer a Bioco, que me pone los zapatitos, y por supuesto a Jengibre, que me viste con toda esta onda.
contamos. Etología en dos minutos. Nicolás Piva, ¿cómo va? Muy bien. Resumen de etología. Diga, habíamos dicho que es la rama de la medicina que busca el bienestar de los animales, el bienestar emocional de los animales. Acá tenemos a Fernando que me dice, es raro, pero mi gato me lame mucho el pelo, ¿es normal? Depende de la edad, pero si es chiquitito puede llegar a considerarse normal. Ya si es adulto, puede haber alguna patología, una ansiedad que lo predispone al gato a hacer ese tipo de lamido patológico. Mi gato ataca las visitas, dice Manuela. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué siempre ataca? Lo que habíamos hablado más temprano, el tema de lo importante que es socializar a los animales. Socializarlos es que el animal se acostumbra a estar con individuos de la misma especie y con individuos de otra especie. Claro. Entonces los animales que no son socializados se comportan de una manera más salvaje. Entonces, bueno, no son muy amistosos. Nico, ¿y qué hace? En ese caso, ¿se lo guarda en una habitación mientras está una visita para que no lo estrese? Sería mejor eso. Es preferible eso, sí, para evitar el conflicto. Manuela, ya sabemos. Y acá tenemos a Federico, mi gata duerme en el lavamanos todas las noches. Bien, es normal. ¿Es Yo normal? Tenía un gato que dormía dentro del bidet, por ahí se sienten fresquitos y están cómodos porque los contiene, es como si fuera una cunita. Claro. Se sienten muy cómodos. Bueno, Fede, tranca, está todo bien. Bueno, perfecto. Nuevamente con Nico te agradecemos y Inca. Gracias. Allá está. Ahora sí, Walter. Y todos ustedes que están del otro lado, vamos a conocer a Luna, una perra increíble. Bueno, ella es Luna, yo soy Nicolás. Fue una integrante más que cayó a la familia por parte de una amiga de mi mamá. Como muy sorpresa fue todo. Tengo tres perritas más y una gata que fue con la que más le costó entrar así en confianza, así que, pero comparten el sillón. Una para cada lado, pero lo comparten. Y bueno, hace 4 meses más o menos que la tenemos ahí con la familia y se ha portado re bien y todos los días es como la luna. Sale con una nueva y bueno, eso nos llena. Y como mensaje así general, está bueno seguir conectados con la naturaleza y devolver todo lo que nos da, que somos parte también. Duerme todos los días con mi mamá, así que tiene nueva compañía. Y llegamos al final de Incondicionales. Gracias por estar ahí. Pero hoy día quiero agradecer especialmente a Sur Medios, que es la productora que lo hace posible, a Canal 7, que nos da el espacio todos los domingos a las 12:45, y por supuesto a ustedes, que hacen que este programa sea el mejor. No se lo pierdan el domingo que viene.